Efesios 1:17, pero vamos a leer desde el versículo para completar bien, aunque el núcleo, lo que vamos a compartir está en el 17 al 18, pero quería leer desde el principio. Por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor, el versículo 15, y de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, digamos todos juntos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Creo que esto debería ser un recuadrito que todos tengamos, ¿no? Que el orar y tener presente a nuestros hermanos es no cesar de dar gracias a Dios por cada uno de nosotros y también haciendo memoria de cada uno de vosotros en mis oraciones. Son dos cosas que realmente incluyen una vida de oración y una vida corporativa. Es la gratitud de conocernos, de vivir, de estar en Él y también de estar recordando cada día delante del Señor el nombre de nuestro hermano. Pero dice la palabra de Dios también, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y vamos a decir todos juntos, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Quería continuar un poquito con lo que hablamos el domingo pasado y pensaba en esta palabra, a la esperanza que Dios nos ha llamado. Acá hay dos cosas, a la esperanza que Dios nos ha llamado y a las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Solamente nos vamos a ocupar esta mañana de poder aprender y de poder despojarnos de aquellas falsas expectativas, de aquellos llamamientos que a veces nosotros lo hemos tomado como llamamiento de Dios y a veces son llamamientos nuestros o puras imaginaciones. O sea, la palabra que nosotros tenemos que ver en primer lugar es la palabra esperanza. Diga esperanza. Y a mí siempre me gusta como esta hermana que conocí una vez en Europa que se llamaba, ¿cómo te llamas? Esperanza. Y cuando fui a, cada vez que voy a España me encanta como los hermanos dicen esperanza. Nosotras la Z la pasamos de largo como colectivo lleno, pero suena lindo cuando decimos esperanza. Diga, a la esperanza que Dios nos ha llamado. Y eso es maravilloso poder llegar a tener un entendimiento, porque la palabra esperanza se debería traducir expectativa. Diga, expectativa. Por eso nosotros en la tierra vivimos llenos de expectativas humanas y no queremos decir que está mal, como lo venimos diciendo, pero distan mucho o hay una gran diferencia con las expectativas de Dios para nuestra vida. Es muy común cuando nosotros presentamos los niños para el Señor, muchas veces los padres, bueno, algunos dicen no lo hacen más, pero lo hacemos siempre en el Barrio Norte. Algunos dicen, bueno, mi hijo va a ser un profeta, mi hijo va a ser un pastor, y ya le rotulamos todo eso. Son solo a veces ideas que tenemos, porque en realidad eso no viene de Dios, viene de toda una, un pensamiento que vamos armando y rotulamos a nuestro hijo. O decimos, como fui ahora en un lugar que decía, paramos en una calle que se llamaba mi hijo el doctor. Entonces nosotros, nunca me olvidé más de esa calle, mi hijo el doctor, ahí paramos, mi hijo el doctor. Entonces a veces nosotros tenemos esa expectativa en nuestros hijos y no digo que está mal, y muchas veces los llevamos al plano espiritual y creemos que esas mismas expectativas son de Dios para con nosotros, o las ponemos a la misma altura y no tienen nada que ver de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y del llamamiento que cada uno de nosotros tenemos. Por eso creo que cada uno de nosotros hoy estamos caminando hacia un nivel más alto, no solamente mejor, no es un versus, sino que Dios nos está llevando de un discipulado que realmente que viene por el oír la palabra, de recibirla, a ser cada día, a graduarnos cada día más de testigos. Porque una cosa es uno que escuchó y es otro, como dice aquí la palabra, un testigo es alguien que empezó a ver. Y la esperanza no es, la expectativa no es algo que usted no ve, la expectativa es algo que usted ya lo empezó a ver. Pero no con los ojos esto, sino por medio de la vida y por los ojos del Espíritu en nosotros. Nuestras expectativas no están puestas en nosotros, en las cosas humanas. Nuestras expectativas se tienen que alinear a las expectativas que tenemos en el Señor. ¿Sí o no? Por eso yo creo que
esta palabra esperanza no es un deseo, no es un anhelo o una esperanza como entendemos nosotros, sino que tenemos que verla que si no está confiada en la expectativa de lo que sabemos que seguro va a suceder. Está confiada en la palabra expectativa, que es lo seguro de algo que sabemos que va a suceder. Y una expectativa, ¿por qué es una expectativa? Porque está basada, y esto es importante que usted lo entienda, está basada en una obra consumada, en la obra de la cruz. No es una expectativa en algo que va a suceder, es algo que ya sucedió, es algo que sucedió en Cristo cuando fue a la cruz. Por eso cuando Pablo dice, fuimos llamados a, no a mi esperanza, a su esperanza. Así dice la palabra, ¿no es cierto? Lo leíamos recién. Poné el versículo 18, si lo podés ahí. Las cuales dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis a la esperanza que os ha llamado. No es mi esperanza, no es tu esperanza, es la esperanza de Él. A su esperanza Él nos ha llamado, ¿sí o no? Entonces, por eso debemos empezar a ver, diga, debemos empezar a ver la esperanza a que Él nos ha llamado, y luego veremos un poquito más, pero en esta mañana queremos ocuparnos de eso. Debo empezar a ver a la esperanza que me ha llamado. Por eso me encanta esta palabra que dice, para que sepamos. A lo mejor usted sabe un montón de cosas, pero no sabemos a la esperanza que Él nos ha llamado, a la expectativa que Él nos ha llamado. No en algo que va a suceder en primer lugar, sino en algo que ya sucedió. ¿Sí o no? Por eso creo que es importante. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, acá encontramos otra vez la palabra, conforme a su propósito, no a mi propósito, son llamados. Yo esta mañana me gustaría que los padres saquen rótulos sobre su hijo y saquen rótulos sobre usted. Deje de rotular cosas, porque han sido falsas esperanzas y falsas expectativas. En el primer lugar, lo que deberíamos aprender a la esperanza que Dios nos llamó a todos, a cada uno, en particular, que usted puede ser su hijo, mi hijo el doctor, puede ser. Pero ese no es el llamado de Dios. Que puede ser un doctor que entendió el llamado al cual Dios lo dio. Por eso a veces hay gente que tiene un versus con su llamado y mi llamado. Y confundo. Y estoy en una eterna confusión. Y veo a algunos que se viajan a una conferencia. No, yo vengo para que Dios me hable. ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué Dios me llamó? Y se pagan un coaching o van para saber. No, y Dios nos llamó a su esperanza. Las expectativas, nosotros, Dios nos dio una palabra, no porque vos sos mejor o peor. Dios te dio una palabra y esa palabra está cargada de un poder y una expectativa que Dios dice que va a cumplirse sobre tu vida. Todo lo que Dios habló de cada uno de nosotros. Y a veces ahí tenemos una confusión. Estamos atragantados como pavo con nuez y no entendemos. No, está mal declarar que mi hijo va a ser profeta. No, no está mal. Pero a veces no es lo que Dios habló de él. Esa es mi pura imaginación. Después hay grandes peleas en la familia. Entonces, qué bueno cuando podemos entender. Fíjese, 1 Corintios 1:19. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a qué. Léalo, léalo. Yo no voy a agregar nada. Fuiste llamado a qué fuiste llamado. A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primero encontramos el llamado a una esperanza. Es llamado a un propósito. ¿Es llamado a qué más? No, yo tengo el llamado a ir a estudiar en el Instituto Bíblico. Bárbaro, hacelo, hagámoslo. Pero si no podemos identificar en nuestra vida estas cosas, vamos a tener siempre alguna confusión y no vamos a poder cultivar y edificar esta vida espiritual que Dios nos ha dado en su Hijo. ¿Sí o no? Amén. Podés estar en trabajar en la MUNI, trabajar en ser un médico, ser un empleado, lo que sea. No, eso no tiene que ver eso como un llamado. En primer, quiero que veas que fuiste llamado a una esperanza, fuiste llamado a un propósito,
eterno, fuiste llamado a una comunión con su Hijo. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oh, acá encontramos al supremo del premio de su llamamiento. 1 Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Otro llamado, nos llamó a su reino y gloria. Y tengo muchos textos, pero no quiero llenarlos de texto, pero 1 Tesalonicenses 5:25 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Lo va entendiendo? Por eso, desde el punto de vista de Dios, ¿cuál es el llamado en su vida? Y esto lo dejo ahí. No, porque Dios me llamó a ser apóstol. No discutimos. Pero hay otro llamamiento que también es el cual debemos ir comprendiendo. Por eso nosotros estamos graduándonos. Hablábamos el otro día en el discipulado de colaboradores, hablábamos de esto, acerca de graduarnos, porque a veces en la escuela nos graduamos. Bueno, nosotros graduamos de discípulos, un discípulo es uno que oye, pero también nos vamos graduando de testigo, porque un testigo es uno que ve. Entonces, Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y cada día, nosotros hablábamos ayer con los chicos y nos preguntaban, bueno, 46 años de casado, estamos sirviendo, y seguimos conociéndolo a Dios. Queremos seguir y estamos en un aprendizaje constante, como dice Pablo, no es que ya lo aprendí, sino que yo prosigo al premio del supremo llamamiento, diga, supremo llamamiento, en Cristo Jesús. Entonces, se trata en eso, de seguir adelante. Por eso, muchas veces el llamado de Dios en nuestra vida tiene que ser comprender, caminar en la plenitud de lo que Él ha hecho. Entonces, para que usted vaya entendiendo, tenemos que comprender, tenemos que entender y caminar en la plenitud de lo que Él ya hizo. Por eso tenemos las expectativas de que no estamos caminando sobre una... Por eso nosotros teníamos esa... Usted escuchó esa palabra y dice, y más largo que esperanza de pobre. ¿Sí o no? Bordoré, bordoré, que nunca lo veré. Tengo esperanza de arquero. ¿No es cierto? Pero no estamos hablando de eso. Esa es la esperanza muerta de los hombres. Nosotros estamos caminando en una esperanza viva. Hemos renacido. Entonces, esta expectativa tiene que ver con caminar, comprender en todo, no lo que Dios va a hacer con tu hijo el doctor, sino que todas las cosas que Dios ya hizo en nosotros. Y eso es una esperanza a la que Dios nos ha llamado, que seguro que sucederá porque ya fue todo hecho, fue consumado en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Eso se vuelve glorioso en nuestra vida. Eso se vuelve una esperanza en nosotros que está viva. Nunca tengo que andar todo el día dándole, como decíamos, hermano, venga al culto, que allá le van a dar una palabra, lo van a levantar, le van a dar así. Van a darle la fragua para ver si a usted lo encendemos. No, porque estamos caminando sobre una obra consumada, sobre algo que ya sucedió y que realmente en nosotros se hace claramente visible. Amén. Por eso encontramos hoy en la iglesia muchas personas frustradas, cansadas y queriendo que Dios los ayude sin saber a lo que Dios lo ha llamado. Entonces tenemos que comprender otra cosa, que no, nuestro llamamiento no es lograr cosas. Decirle que está al lado, tu llamamiento no es a lograr cosas, sino a crecer en lo que ya Dios ha logrado. Diga, Dios te ha llamado a crecer en lo que Dios ya ha logrado. Por eso nosotros hemos visto en una iglesia un montón de gente, porque pasaba un hermano, sí, porque yo logré esto, yo logré darle de comer a 180 mil personas, sí, yo abrí un colegio allá y me parece bárbaro, pero Dios no nos llama. Entonces vos salís y yo tengo que hacer algo. Bueno, vamos a hacer algo porque acá hay que dejar herencia, hay que dejar para que pongan el nombre de una calle, para que mis hijos se acuerden. Tu hijo no se van a acordar de muchas cosas, sino se van a acordar de que vos has caminado en aquel que ya ha logrado todo. No digo que no vas a lograr, no digo que no te vas a superar,
No digo que no te va a recibir de doctor, de médico, de qué sé yo. Como dijo Palito Ortega, de chico yo quise ser ingeniero, pero yo acá estoy de tintorero, bueno, todas esas cosas. Pero no tiene que ver con un hacer, tiene que ver con un vivir en él. Tiene que ver con algo que Dios va creciendo en medio de nosotros y vamos comprendiendo y vamos conociendo lo que Dios ya ha logrado. Por eso Pablo dice, para que sepáis, porque una de las cosas que nosotros sabemos aquello, sabemos lo otro, pero no sabemos a qué Dios nos ha llamado. E inventamos cualquier cantidad de llamado. Hermano, Dios te llamó a la puerta. ¿Sí? Y bueno, la puerta es Cristo, así que yo tengo que estar en la puerta. Dios te llamó a ser ujier. Dios te llamó a ser pastor. Y si vos agarrás desde ahí, después tenemos un grave problema. Y Dios dice, yo nunca te dije eso. Yo te llamé a una esperanza. Te llamé a una comunión con mi hijo. Te llamé a un propósito, al propósito eterno. Te llamé a una obra consumada. Porque si de ahí tenemos que arrancar. Si arrancamos de ahí, entonces todo se va a poner bueno. Entonces no tenemos esa de, uy, pero yo estoy acá, ¿y qué estoy haciendo? ¿Nunca te pasó eso? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? ¿Alguno lo dijo alguna vez? Haga el golpe de, ¿cómo era? Karate Kid. Yo, entonces, todo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo estoy barriendo esto. Si Dios me llamó a las naciones, ¿no es cierto? Y venís, sos el piquetero en la iglesia, te enojás con el líder, te enojás con aquel. No hay más al grupo, porque a mí no me ponen. Y yo quiero cantar, yo nací para cantar, y tengo una voz. Nosotros teníamos en un pueblito, teníamos un salón chiquitito, porque te estoy hablando que hace 40 años que estamos sirviendo al Señor, han pasado muchas cosas. Y yo tenía una guitarra de 12 cuerdas que solo tocaban 6, y tenía un cable largo. Entonces, el salón era como esto, como todo esto. Yo tocaba ahí adentro y ahí estaba el púlpito para ahorrar lugar, porque era tan chiquito, era como desde ahí y hasta ahí. Y ahí atrás venía un hombre que le gustaba cantar tango y se venía vestido de tanguero. Y él se quería hacer que él cantaba bien. Evelina y Victoria le tenían miedo porque él le tocaba el pelo. Ella, bien la madre, tenía el pelo por acá. ¡Ay, sus hijas son unos angelitos! Sí, voy a sacar. Bueno, y se ponía así y empezaba. Y se me ponía y al último terminaba cantando acá. Y me cantaba todos los coros tipo arrabalero porque él quería que yo lo ponga a cantar. Tenía como 80 años, pero le gustaba cantar. Mariquita lo conoce. Entonces, nosotros a veces, y creemos que, y yo digo, ah, Dios te llamó a eso, me pierdo todo lo demás. ¿O no? Y se confunde. Entonces después empieza a tener un versus en la iglesia. Como si Dios me llamó y yo no sé lo que... Entonces empezamos a tener dificultades. Tenemos el teléfono descompuesto. Entonces necesito entender. Por eso Pablo dice, yo he oído de vuestra fe, yo conozco lo de ustedes, pero estoy orando para que se les alumbren los ojos de vuestro entendimiento y sepan a qué Dios. Decirle que está al lado, tenés que saber a qué Dios te llamó. No me preguntes a mí. Porque lo más terrible que puede pasar es que creemos que ese llamamiento es de boca a oreja. O de micrófono a oreja. Y ese llamamiento es algo acá. Que Dios hace. Por el Espíritu. Que nos revela. ¿Sí o no? Y el tema después es un tema de gestión. Que en términos agricultores, agrícolas, no ganaderos, agrícolas, diríamos un tema de cultivo. El otro día a Adela le dieron una orquídea. Viernes de orquídea, Mirta Legrand, ¿no? Es una orquídea. Y es una planta cara. ¿Qué es lo primero que le dijo Adela a Víctor? ¿Cómo se cuida esto? Porque no quiero que se me seque. ¿A usted se le secan los cardos? ¿Cierto? Vio que hay gente que se le seca todo y hay otro que revive todo. Eso no es un secreto que nadie lo sabe. Doña Porota dice que le habla a las plantas, qué sé yo. Le pone agua de lluvia, agua bendita y lo otro. Bueno, no sé. ¿Y eso se trata de qué? De un cultivo. ¿Cómo estamos cultivando esta vida que tenemos en el Señor? ¿Cómo hacemos que esa vida que hemos recibido de parte de Dios siga creciendo, siga avanzando? Y esto tiene que ver, por eso Pablo dice, para que sepáis a la esperanza que Él te ha llamado. ¿No es cierto?
Entonces, que cada día nos podamos ir entendiendo que nosotros estamos hablando de los llamados de Dios y que cada uno de nosotros tenemos que ver con lo que Él ha hecho y debemos comprender, no con lo que vos estás haciendo, porque encontramos mucha gente frustrada, bueno, pues yo no hice nada. Entonces, cuando yo no hice nada, empiezo a inventar. Invento cosas para acallar mi alma y para callar mi conciencia y para decirme, yo delante de Dios estoy bien. Si Dios no te está diciendo que tengas que... Dios te está diciendo que sepas a qué, a su llamamiento, a un llamamiento que ya fue, a un llamamiento, a una expectativa, a algo que ya está consumado. ¿Se entiende? Ahora, nosotros tenemos que saber que este llamamiento no tiene que ver con tareas, no tiene que ver con objetivos, sino que tiene que ver que con la realidad de lo que Dios ya ha alcanzado en su obra, de lo que Dios ha hecho por medio de la cruz, por medio de su sacrificio. Y esto, por eso nos dice que Él nos está llamando a conocer por la fe y a manifestar a través de esa transformación de vida la realidad que Dios ha hecho. Diga, tengo que manifestar esa realidad que Dios ya ha hecho. Y esto es lo que nos puede llevar a que podamos ver la diferencia. Mire, anote esto, porque hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, qué bueno que nosotros podemos tener esa expectativa también de Dios, que esa sea la verdadera realidad de este llamamiento que está obrando en nuestras vidas. Usted se puede detener en cualquiera de ellos y puede crecer y puede indagar y realmente va a traer a su vida el verdadero reposo. Por eso mucha gente con la que hablamos está preocupada muchas veces porque el llamado de Dios, sobre el llamado de Dios para sus vidas. Y yo le preguntaría acá y todos nos preguntaríamos, ¿cuál es el llamado de Dios para mí? Acá está. No inventemos. Después todas las demás cosas y asignaciones personales que tengamos, pero si no partimos de acá, a usted lo mandan a la China y es un problema. Mira, le puede pasar, hoy leía un texto, lo que está en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes 5:9. Y dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, como muchos hermanos, enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejor que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré limpio también, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, gracias que tenía los criados, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? No, pero yo pensaba, yo imaginaba, yo tenía todo un rollo, porque a veces los rollos no están acá, están acá. ¿No es cierto? Nosotros parecemos una casa de fotografía vieja, rollos, rollos. Vengo a buscar el rollo, porque ahora los chicos no saben lo que es eso. Pero el rollo a veces, no, nosotros tenemos problemas con cosas silenciosas que están acá adentro. Naamán, aparte de tener la lepra, era una persona que imaginaba, que creía que porque él era Naamán, el capitán, que la empleada que había llevado secuestrada y que había matado a su familia, le dijo, si usted fuera a Israel, allá en Samaria, hay un profeta que va a orar por usted y va a quedar sano. Y este hombre se armó la película. Bueno, yo voy a llegar y llegaron, ya había ido a ver a otro. Y le dijo, bueno, yo pensaba que iba a ser así. Pero encima me manda a lavar 7 veces. Enfocado en lo eterno, el número 7, ¿no?
Pero dijo, andá a lavar. Y tenía todo un significado. Tenía que sumergirse. Sumergirse. ¿Qué habla? De rendirse. De, adoración es cantar, no es rendirme. Servir al Señor es rendirme, es morir. ¿Sabe que cada vez que se metía abajo, la flecha le pasaban todo por ahí? Cada vez que se metía abajo, todo pasaba. Y esto habla de morir. ¿Sabe qué? Cuando usted se bautizó, habla de eso. Es un símbolo de habla de que nosotros con Cristo fuimos juntamente muertos, sepultados. Entonces, muchas veces esquivamos esa de morir. Cada vez que, y yo me imagino que el criado le decía, 7 veces, métete otra vez. ¡Ay, este río asqueroso! 7 veces. Y cuando salió quedó totalmente limpio de la lepra. La lepra en ese tiempo era el significado de ¿qué? De pecado. Y tuvo que sumergirse 7 veces. Pero ¿qué trató? ¿Qué tuvo que tratar? Sus falsas expectativas e imaginaciones que él había, se había presentado delante del hombre de Dios. Y eso muchas veces pasa en nosotros. ¡Ay, yo esperaba que mi hijo el doctor! Yo esperaba que mi hija, o yo esperaba que mi padre, o yo esperaba que la iglesia, porque mi llamamiento, mi esto, mi lo otro, mi lo otro. Y no sé a lo que Dios me ha llamado. Diga, tengo que derribar todas esas imaginaciones, esas falsas expectativas. Como me dijo el otro día uno, y bueno, vos sos pastor. Es un oficio, pero yo soy un hijo de Dios. Y vos también. No, porque si yo veo que algunos cuando pasan, yo veo, no, vos. Pero si vos mirás de esa manera, vos también tenés que mirarte vos. Porque somos todos buenos para juzgar a los demás. Entonces Dios no me llamó a investigar la vida de los demás. Dios me llamó a que lo conozca a Él. Entonces encontramos gente frustrada, gente cansada, gente que anda buscando, preguntándole a Dios y a todo el mundo cuál es su llamamiento y no sabe y no se ha puesto a indagar a lo que Dios nos ha llamado. Por eso necesitamos oír a Dios, necesitamos escuchar la voz del Señor, necesitamos ver lo que Dios nos ha dado en su Hijo. ¿Amén? Entonces, nosotros quizás podemos entender lo que manejaba el Padre cuando su hijo, le pidió la herencia, le dijo, dame la herencia. ¿Y el padre qué hizo? Le dio la herencia. Le dio la herencia y la palabra de Dios nos dice que muchas veces nosotros hacemos el foco en el hijo pródigo. ¿Pero qué pasa si esta mañana hacemos el foco en el padre? El padre no salió a buscarlo al hijo en la mugre. No lo salió a buscar. ¿El padre dónde se quedó? En la puerta. Y todos los días salía, tenía las expectativas, la esperanza de que su hijo iba a volver. Pero acá hay una enseñanza. ¿Qué quería el padre? ¿Qué quería el padre? Que su hijo tuviese una experiencia, que pudiese conocer a Dios y pudiese darse cuenta de lo que tenía en la casa. Porque él creía que teniendo todo el dinero que le pertenecía iba a poder administrar mejor que el padre, hacer las cosas mejor que sus propios padres. O al revés, a veces los padres o los hijos piensan de los padres. No quiero entrar en un tema familiar. Lo que quiero entender es que a veces vivimos con falsas expectativas. Ahora, el padre tenía la expectativa correcta, la expecta correcta, porque lo esperó. Lo esperó en la puerta y la puerta nos habla de estar en Cristo. Y ese realmente es el verdadero posicionamiento que tenemos que tener. Nuestras expectativas no están fuera de Cristo. Nuestras expectativas y nuestra esperanza está en Él. Y el hijo se fue, no lo fue a buscar al boliche, no lo fue a buscar allá que andaba con rameras, no lo fue mientras lo esperó. Porque tenía que él discernir. Dice que él, deseando comer la comida de los cerdos, él volvió en sí y dijo, ¿qué hago acá? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces nosotros creemos que las cosas entran de boca a oreja, entran de micrófono a oído y vienen por imposición. Y ese es un grave error, porque cada uno tiene que empezar a discernir y a ver. Entonces, yo quiero sacarte de un falso llamamiento para que entres en el verdadero, en el, no en el único, en el principal. No quiero decir que no hay otras cosas,
Quiere decir que en el principal llamamiento de Dios para tu vida, porque yo me imagino, esto es pura imaginación, el hijo le dijo, dame la plata porque yo no voy a estar toda la vida acá con vos, yo quiero hacer mi vida, yo quiero aprender. Y el padre, ¿qué le dijo? Anda, te la doy, porque no estás preparado para gobernar. Pero tuvo que pasar la soledad, pasar la prueba, pasar las dificultades, hasta que diga, yo sé que en la casa de mi padre, es una parábola, estaba hablando Jesús, y yo sé que en la casa de mi padre, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay abundancia de pan. ¿Y qué hago allá? Yo acá deseando comer la comida de los cerdos. Porque a veces nosotros tenemos mucha religión, pero poco entendimiento de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Amén? Por eso tenemos que saber que así como el padre se quedó esperando a su hijo en la puerta, es porque él sabía que no tenía, que tenía un hijo que todavía no podía decidir. Porque los padres, o los hombres, o las mujeres, cuando empezamos a entender la eternidad de Dios, y empezamos a entender la elección de Dios, lo que Dios ha elegido, sabemos que toda persona va a conocer que realmente ha sido escogido por Dios, va a conocer, se le va a revelar el propósito eterno de Dios y tendrá que saber a la esperanza que Dios le ha llamado. Algunos me preguntan, ¿cómo Dios te ha llamado a estas esperanzas principales y que vos debés seguir indagando, debés seguir buscándola? ¿Sí o no? Porque si no, el llamamiento, yo noto acá, el llamamiento personal, tendremos un versus con el llamamiento eterno, el llamamiento de Dios, el llamamiento principal. Y hay personas que están compitiendo todos los días, peleando con eso. Hay padres, hay madres, hay hijos, hay familias que no se ponen de acuerdo. Porque el padre quiere que el hijo haga lo que él diga y el hijo quiere que el padre haga lo que el padre diga. Y eso es a nivel familiar. Traigamos a la iglesia, nos pasa lo mismo. No nos entendemos, no nos comprendemos. El pastor no ve todo lo que Dios me ha dado. La hermana, y a veces son puras imaginaciones, porque yo pienso que el pastor me va a llamar para predicar, para decir esto, para decir aquello, y cuando va y le dijo, andá, lavate, todavía tenés que morir alguna cosa. Ah, ya me enojo, me voy de la iglesia, me busco otro lugar, me busco otra casa, porque acá no hay lugar, acá no me entienden. ¿Y qué tenemos que hacer? Quedarnos en Cristo. Quedarnos en la posición que Dios nos ha dado, en la posición del amor de su Hijo, en la posición de la verdad. No ser verdad en palabras, en conceptos, sino ser verdaderos en espíritu. Porque mi Padre no busca recitadores y relatadores y que tengan un relato de la verdad. Mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quien fue el espíritu de la verdad que camina, usted lo va a encontrar en toda la Biblia, el espíritu de la verdad, fue Jesús. Porque Jesús no solamente que era la verdad, sino que portaba el espíritu verdadero. Yo hoy estoy con los ejemplos para que lo baje un poquito más. Pero cuando Jesús fue a la casa de Simón, el Simón le dijo, ¿vos sabés quién es esa mujer? Sí, ya sé, porque 7 demonios han salido, no era una mujer cualquiera. El problema es que vos no sabés quién sos vos. Porque yo entré acá, ni me besaste, ni me ungiste, ni me lavaste los pies, no hiciste nada. Yo no tenía esa expectativa con vos, pero vos estás poniendo expectativa en cosas equivocadas. No estás mirando el corazón del Padre, no estás mirando el corazón de Dios. Estás juzgando a los demás, estás juzgando al otro, estás mirando con desconfianza a tu vecino, estás desconfiando del otro. Podés tener la verdad, pero no operamos en el espíritu de la verdad. Por eso a Jesús le dijeron, cuando lo vimos a Jesús, ¿cómo lo vimos? Lo vimos lleno de gracia y verdad. Ahora, esta gracia no era para el permiso para pecar, no era la tarjeta Mastercard, o como dicen un hermano mío, o la tarjeta fornicar. No, porque Jesús cuando encontró a la mujer, vinieron a condenarla, le dijo a la mujer, para que se despierte, ¿dónde están los que te condenan? Ya se fueron, Señor. Vete y no peques más. No erres más al blanco. No erres más al blanco. Pecado es errar al blanco.
dejá de errar al blanco. Viví conforme a lo que Dios te ha llamado. Por eso, nuestro decirle que está al lado, tu llamamiento no está ligado a cosas que se hacen, sino a la vida de quien está siendo vivida en los que sea que se esté haciendo. Voy a poner este ejemplo. Esta pierna es mía. Yo pateo con la derecha. ¿Sí? Pero esta pierna tiene un llamamiento dentro de esta vida. Si yo estoy muerto, esta pierna, esta derecha valía en un tiempo mucho. ¿No es cierto? Si usted esta pierna la corta, ya está. Si usted se muere, porque esta pierna funciona dentro de qué? De un cuerpo. Y usted es igual. El llamamiento no está fuera de esto. Por eso no es lo que hace la pierna. La pierna va a funcionar mientras se encuentre dentro de esta vida. Mientras usted esté dentro de la vida, en Cristo, no es por eso lo importante la pierna. Lo importante que es la vida. Y hablando del cuerpo, ¿quién es? La cabeza, que es Cristo. ¿Se entiende? Ese es el productor, vamos a decir, generador de esa esperanza que te llamó. Por eso, si fuera la mano sola o la pierna sola, ¿qué hace? Que Pablo usa y toma el cuerpo. Dice que el ojo no puede decirle a la oreja, no te necesito. Ni la pierna le puede decir a la mano, no te necesito. Porque eso todo funciona dentro de un cuerpo. Entonces, si usted ve una... Imagínese que hoy llegó a la iglesia una pierna sola saltando acá. Se pega un susto bárbaro. Imagínese que entra la pierna de Messi acá. Todos la van a querer. Pero esa pierna funciona en un cuerpo que se llama Messi. Si nosotros solamente valoramos lo que hacemos, lo que hace la mano, si la mano derecha mía es más importante que la izquierda, ¿no es cierto? No es así. Tendrá una mejor ductilidad, podrá hacer otras cosas, pero todo. Entonces, si usted cree que va a alcanzar las expectativas, si usted cree que va a hacer su llamamiento, tiene que ser llamado a hacer. Su llamamiento es llamado a conocer y a permanecer en la comunión con el Hijo de Dios para que usted se vuelva visible, no usted, sino que se vuelva visible Cristo en la iglesia. ¿Entendió? No importa, pero bueno, puedo volver a escucharlo. Por eso, decirle, Dios no nos está llamando a ejecutar una asignación. Nos está llamando, y esto quiero que lo anote, nos está llamando a la plenitud de su Hijo. Esa es la expectativa de su llamamiento. Por eso encontramos diferencias. Usted puede encontrar a este hermano que está viviendo en la expectativa de la plenitud de Cristo y está viendo el otro que hace 10.000 cosas y no está satisfecho. ¿Se acuerdan? Tiene todas las actividades de la iglesia. Patea el córner, hace el gol, va a buscar la pelota adentro, pone adentro, saca y hace 10.000 cosas y no entiende nada. Y está cada día y me siento vacío. Y pelea con la mujer, y pelea con el marido, y pelea con los hijos. Y como decíamos el otro día, y usted va a la casa del que, va al negocio de ese que hay en un lugar, ¿viste? Un lugar así tranquilo, y usted entra y dice, acá hay sahumerio. Y se encuentra con la dueña del sahumerio y dice, ¿qué tal? Desde que prendo los sahumerios, mi marido, mis hijos, mi hogar, con el sahumerio, con el sahumerio. ¿Y usted? No, yo soy evangélico, voy a la iglesia, Borjón. ¿Y cómo? No, mi casa cada vez peor, mi hijo, mi marido. ¿Y de qué te sirve el evangelio? De nada. ¿Te das cuenta? Cuando todavía no se te ha revelado que fuiste llamado a vivir en la plenitud de su Hijo, a vivir en Él. Entonces, saquémonos inventos humanos para tratar de alcanzar una medida que es Cristo. Más quedémonos en Cristo,
permanezcamos en su voluntad, permanezcamos en su llamamiento. Porque la verdad, claro que usted, yo no estoy de acuerdo de tener un sahumerio, yo no creo eso, pero lo respeto, no lo critico, lo respeto. Porque después encontrás a la otra que va al gimnasio y le hacen reiki. La gorda me impone la mano, ¿sabés cómo me liberé? ¿Y vos dónde vas? Yo voy a la iglesia. ¿Y cómo va tu casa? Patapúfete. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es de Dios? Somos como Naamán, que está leproso, le han dado la receta y no le gusta. No le gusta. No me gusta esa. Porque tengo que morir al yo, tengo que cambiar mi esperanza por su esperanza. Me tengo que alinear a la voluntad de Dios. Nah, eso no, papá. Entonces, somos a veces una falsa propaganda de Dios. Entonces, yo no es que estoy en contra, yo respeto lo que hace, pero no lo valido, no estoy de acuerdo. Pero esa es una espiritualidad que él tiene. Yo no puedo ponerme a criticar. Ahora, yo le voy a hablar de cómo yo cultivo esa vida que he recibido de parte de Dios. ¿Cómo la cultivo? Y me congrego, como decía Patricia, tiene que ver con una vida interpersonal. Somos personas que estamos en la comunión del Hijo. Cada muerte de obispo oro, no, oro todos los días. Tengo una vida de comunión con el Señor. Tengo la palabra, puedo leerla. Tengo la comunión de los santos. Oramos unos por otros, nos edificamos. Eso es cultivar la vida. ¿O no? Porque si no te compite el que atiende el Gaucho Gil, usted ve que, y no tengo nada, lo respeto, pero veo que el templo del Gaucho Gil cada vez es más grande. Se ve que alguien lo atiende. Ayer estuve en Serrano, hermano, y acá en Serrano le decía a los hermanos, acá está el Club Deportivo y Cultural Serrano. Y cuando usted agarra gente de acá, hay gente que por esa causa se llama Club Deportivo y Cultural Serrano y ponen guita. Y la causa de ellos es llevar a Serrano al provincial, al federal, al, y el día de mañana quizás llega como estudiante de Río Cuarto a la primera vez o llega. ¿Y eso qué necesita? Gente que... Y esa es una causa. Yo no puedo ponerme en contra, la respeto. ¿Cuál es tu causa? Por la verdad. ¿Cuál es la causa? Por esa causa, dice Pablo, yo estoy yo estoy acá en la cárcel, pero mi causa... Yo soy prisionero de Cristo, nunca. Porque cuando tu esperanza y tus expectativas están en los hombres, tengo una noticia. Vas a vivir frustrado, decepcionado. Como decía Guerrero Martinelli, desesperanzado. ¿No es cierto? Decía así. Entonces usted ya se está preparando para las elecciones. Los que quieren entrar, dice, esto nos mete en una bomba. Los que van a entrar, dice, los que están, los otros nos metieron la bomba. Y cuando venga va a venir el ajuste del superajuste. Y nosotros tenemos que discernir, ¿a qué esperanza Dios nos llamó? ¿Cuál es el llamamiento? Cantar, buenísimo. Pero si tenemos que saber a qué Dios nos llamó, y eso es lo que nos tiene que ocupar, para desinstalar todas falsas esperanzas. Usted vio a Adela por ahí, dice, ¡oh, este teléfono que no entra nada! Bueno, agarra Esteban, bájale, borra foto, borra... ¡No, esto no lo borré! Borra aquí, borra... Diga, tengo que desinstalar... Son palabras hoy muy usadas en el... Hay que desinstalar cosas. ¿Vio cuando usted quiere entrar a una página y te dice, usted permite que lo, entre otras cosas, que lo, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Ayúdame. Que lo localice y vos le pones permitir. Se te meten todos los bichos a vida y por haber. No pongas permitir. Entonces después te espían y vos dejaste el teléfono ahí y dices, ay, ¿sabes? Te escuchamos, ver lo que te gusta. Entonces se empiezan a instalar cosas en nuestra vida. Cuando andamos con gente desesperanzada, que tiene la esperanza de pobre, que tiene la esperanza del arquero, que tiene la esperanza bordoré, que nunca la veré, y la traemos a la iglesia y creemos que Dios es eso y no tiene nada que ver. Dios nos quiere que vivamos en su esperanza. Dice Pablo a los hermanos de Colosa, le dice, si habéis resucitado,
Por eso, buscar las cosas de arriba. Pero tiene una clave. Si resucitaste, si naciste de nuevo, podés buscar las cosas de arriba. Si no, todavía estamos en veremos. A un muerto no puede ver las cosas de arriba. Pero si resucitó, va a empezar a ver, para que sepáis a la esperanza que Él os ha llamado. Si no, el del saumerio te gana, el del reiki te gana, el del gauchito te gana. Y no debería ser así. Bueno, decía, yo respeto lo que usted hace, mi Señor, pero ¿sabe qué? Yo tengo la vida del Señor. Y realmente tengo el testimonio del Señor. Y estamos experimentando el gozo, la paz. Estamos viviendo en la plenitud del Hijo. Porque no salimos de Cristo, nos quedamos en Él. Porque sé que lo que espero va a venir. Y el Hijo, cuando volvió a casa, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y la tierra. No soy digno de ser llamado tu Hijo. Y el Padre le dijo: deja de hablar pavada, porque sos mi Hijo. Lo único es que te tengo que cambiar ese traje y te tengo que sacar todas estas cosas. Tengo que vestirte como un hijo amado. Le decía el otro día a los hermanos, ¿sabe que cuando vos tenés una prueba, Dios está cosiendo tu traje? Para que te vistas como un hijo amado de Dios. Por eso cuando David fue a la guerra, vino Saúl y le dijo: ponete mi armamento. Y David salió así. Dijo: no puedo matar a Goliat con esto. Esta es tu ropa. Es tu ropa que fue hecha a tu medida. Pero dame la ropa que me dieron a mí. Dame la onda. Vos tendrás que usar la ropa. La prueba será que se está haciendo el traje de tu vida. No quieras meterle el traje tuyo a otro, porque le va a quedar grande, ¿no? Y si no, se lo va a tener que llevar a la costurera, que tu arregle. Ese es en términos natural. Pero Dios está cosiendo un traje que es de tu medida. Dios te fortaleció para que puedas enfrentar esas dificultades, esa adversidad. No quieras metérsela a otro, porque va a tener que tener su propia experiencia. Va a cultivar lo que Dios le ha dado. Y por eso yo me quedé esta mañana con el Hijo. Le digo: no te voy a buscar, vení. Que Dios te hable allá. Que el Espíritu Santo, que lo que yo te hablé tantos años, que te enseñé tantos años, puedas decidirlo, gestionarlo en tu chiquero, en tu dificultad, para que sepas que la esperanza a la que Dios te llamó es real. Aunque hoy estés comiendo deseando comer esa comida, las expectativas no están basadas en lo que yo dije de vos, en lo que el Padre ha dicho. Decirle que está dado. Quien define el llamado es el Padre. No sos vos, ni soy yo. ¿Y usted qué me dice? Y cuando encontrás alguno que te quiere complacer, como es la generación del placer, complaceme, dame una palabrita, complaceme. Dios tiene cosas para vos. Pero quien define el llamado es Dios. Por eso, ahora, con esto voy a ir terminando, porque no sé qué hora es, ya perdí, me entusiasmo. Entonces, Dios nos llama a salir y nos llama a entrar. Ahora, ¿de qué nos llama Dios a salir? Dios nos está llamando, no puede ser que Dios te haya llamado, que vos digas: ese es mi llamamiento. Pero aquí Pablo está hablando de su llamado, no de él, del llamado de él, del Padre. Por eso nosotros tenemos que salir de mi llamado para caminar en su llamado. Por eso lo que le decía de la pierna: si mi vida no está formada y funcionando en mi pierna, no hay posibilidad de que ella pueda cumplir la esperanza del llamado. Cumplirá la esperanza de mi llamado. ¿Se da cuenta? Si la pierna o lo que yo tenga de mi cuerpo no está formada y funcionando en mi vida, no hay posibilidad de que ella pueda cumplir la esperanza de mi cuerpo.
Pero si esa pierna, si esa vida está conectada a este llamamiento, tenemos todas las expectativas, tenemos toda la esperanza de que esa palabra y eso en nuestra vida se va a, ¿qué? A cumplir. Mire, 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual, diga, nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. Por eso, qué bueno es que podamos entender esto, porque nosotros somos el grato olor de Dios. Ahora, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos lleva, ¿cómo? ¿Cómo nos lleva? ¿Cómo nos lleva? ¿De triunfo en quién? ¿Dónde está el triunfo? ¿En quién? En Cristo. Entonces, nosotros, si oyéramos hoy la voz de Dios diciéndonos cuál debe ser su ocupación o cuál debe ser a lo mejor la casa que tendría que comprar o con quién debería casarse o con cuántos niños tendría que tener o a qué iglesia debería ir o dónde debería dar su dinero o cuántas veces al día debe lavar los dientes, usted podría permanecer completa y totalmente ignorante del llamado de Cristo. Teniendo todo eso, porque su llamamiento no es hallado ni en el auto, ni en la casa, ni lavándose los dientes, ni cocinando. Su llamamiento no está en ninguna de esas cosas. Por el llamamiento está en Él, en su Hijo, para operar después en todas esas cosas, para manifestar esa vida, para manifestar la vida frente a todas las dificultades de la vida. Porque si el llamamiento está en esas cosas, tenemos un gran problema, porque esas son las cosas que no funcionan y que nosotros humanamente las queremos hacer funcionar. Que los apóstoles los mataban a palo, los metían presos. Entonces, no estaban dudando de su llamamiento, porque Jeremías un día dijo, Señor, maldito el día que nací, que dijiste, varón, porque desde que tú me llamaste a predicar, sufro afrenta. Me quieren matar, me persiguen, no soy bien amado, no me quieren, no me saludan, me tiran a una cisterna. Por causa de tu llamamiento sufro afrenta. El profeta dijo eso, maldito el día que nací, que mi padre dijo varón. Pero hay algo metido acá. Hay un fuego que no lo puedo pasar. No lo puedo dejar. Entonces, cuando usted entiende el llamamiento, no quiere decir que toda la gente te va a aplaudir, que todo el mundo te va a querer, que todos van a querer tener una cita con vos. No, porque cuando vos empezaste a abrazar la verdad y empezaste a tener el espíritu verdadero, podés respetar lo que el rey que hace, pero no valido, porque sé que ahí no está la verdad, está el engaño. Puedo respetar al que prende sahumerio, pero no puedo validar eso porque sé que ahí no está la verdad. Entonces, cuando yo empiezo a ver la esperanza que Dios me ha llamado, yo no estoy viviendo en la plenitud de mi auto, en la plenitud de mi casa, en la plenitud de la economía que se cae todos los días y de un valor de dinero que cada día devalúa más, que le van a hacer el billete de 2.000, pero después van a tener que hacer el de 5.000 y después van a tener que hacer el de 10.000. Y no estamos para criticar la gestión de un gobierno, estamos para entender que son todas cosas devaluables. Que el hombre pone toda su esperanza y todas sus expectativas y todos los días fallado, pero sigue apostando. Y cuando hay un problemita con las cosas de Dios, ya quiero dejar. Entonces Dios está cosiendo el traje que Dios te está poniendo a vos. Porque aunque te estás revistiendo de Cristo, no en tu forma, sino en la forma de su Hijo, para que puedas vivir una vida victoriosa. Y deje de ser solamente un discípulo que oye y empiece a ser un testigo que ha visto. La esperanza que no te avergüenza. Espero ser claro, porque se lo pedí mucho al Señor. Por eso podemos decir todas estas cosas, pero debemos entender que a menos que el verdadero llamado de Dios obre en nuestra alma, sin importar qué instrucciones pensemos que Dios nos está dando, podemos perdernos de su verdadera esperanza, de su verdadera
expectativa de nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento en realidad es una invitación, diga, el llamamiento es una invitación a recorrer el camino de la cruz, a conocerle y a seguirle. Nuestro llamamiento es dejar atrás todo lo que Él ya dejó atrás. Que lleguemos a estar muertos como Él está muerto. Que vivamos en Él y por medio de Él. Que hallemos en Él como Él es. Que Él es el todo suficiente. Que Él es nuestra vida. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Las malas circunstancias, los jefes malhumorados, el patrón que te trata mal, no es el camino, no es tu cruz. Esa no es tu cruz. Que tu suegra no te quiera, que tu jefe te maltrate, que se te caiga el pelo, que engordes, que hagas régimen. Y no, esa no es tu cruz. Nuestro llamamiento es salir de un hombre. Y salir de un hombre, de una creación, de un pacto, de un ámbito y entrar a otro. Tenemos que saber que hemos salido de un hombre, de un viejo hombre, de una vieja creación, de un viejo pacto. No pelee con la iglesia de la esquina que todavía anda en el viejo pacto. No, usted respete, no critique, respete y muestre el espíritu de verdad. Yo te puedo decir, está bueno, pero no está completo. Y no es que somos mejores. Usted fue llamado a salir de una vieja creación, fue llamado a salir de un viejo pacto, de un ámbito totalmente que caducó. Pero no que caducó, porque Cristo vino a cumplir, Jesús vino a cumplir la ley. Si no me falla la memoria, más de 620 leyes cumplió Jesús, porque eran 10, pero terminaron poniéndole 600 para tratar de calmar el bestia que somos. Y ni así el hombre podía cambiar, pero vino Jesús, el espíritu de la verdad que caminaba por la calle, el amor que caminaba por las calles. Y todo lo cumplió y fue a la cruz y Padre dijo, Padre, consumado es. Usted fue llamado a caminar en ese logro. Entonces cuando usted dice no puedo, no diga no puedo porque todo lo puedo en Él, en su fuerza. Por eso acá, como le explicaba el domingo, acá usted va a hacer fuerza, pero acá usted va a esperar, va, como yo siempre tengo esta figura, esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo. ¿Sabe lo que quiere decir en términos náuticos? Le dijo como si usted estaba andando a remo y de pronto dice, wow, ¿quién prendió el ventilador? Estás en el mar solo, como un náufrago. Y de pronto empezás a sentir un viento de cola. ¿Y qué hace? Ah, está la vela. Levanta las velas. Cuelga los remos. Esfuérzate porque es la gracia de Dios que es Cristo en nosotros. Pablo decía, yo soy débil. Pero es la oportunidad que Dios tiene para manifestarse, decirle que está al lado y para hacerse visible. Porque la pregunta del millón, todos te dicen así. ¿Y vos cómo lo hiciste? Che, ¿cómo lo hiciste? Si te lo digo, peco. Porque no hay fórmula. Cuando vos te digan una fórmula, dudá. Porque en Dios no hay fórmula. Es su gracia. Por eso el Padre lo esperaba en la puerta. Hasta que lo vio venir. No lo fue a buscar. Lo esperó para que él pueda discernir. Por eso no rotule, no imagine, porque si no tenemos namanes enojados y leprosos por todo lado. Porque yo esperaba que el pastor Tito me vaya a visitar y me dé una palabra y con esa manaza me liberara. No. Nunca pidas que Tito te pegue una trompada porque chao, fuiste, no resucitás. Pero te das cuenta, yo esperaba que el hermano, que el pastor, lo encontré en el supermercado y no me dio ni tronco de bolilla. Y pensé que estaba en otro planeta, qué sé yo. Uno, y que esa hermana, que yo la saludé tanto, y yo la ayudé tanto, yo le di tanto amor. Y no me respondió. Son expectativas nuestras.
totalmente temporales. Y yo pensaba que para este tiempo yo iba a estar en la China predicando y no estoy ni en el barrio chino de Buenos Aires. No, y que son expectativas tuyas. Mira, está la hermana allá. ¿No es cierto? Pero cuando tenés un llamado de Dios, tenemos que asegurarnos. Por eso entendemos los procesos de Dios. Porque hoy tenemos, voy a terminar diciéndoles algo, hoy tenemos una sobredosis de sucesos. ¿Cómo lo hiciste vos? Qué lindo auto que te compraste, che. Seguramente que vos andás en algo raro, ¿no? ¿Cómo progresás? Y los pibes, ¿no? Y que hay en un término, voy a meter la pata, sé que me voy a equivocar, pero no me reten, en la arquitectura, que se llama el minimalismo, ¿no? Algo así, minimalista. Y eso a veces lo traemos a la vida, el mínimo. Yo quiero tener el máximo haciendo el mínimo. ¿No es cierto? Entonces yo tengo a Lorencito que va al gimnasio. Ya le dice, abuelo, estoy levantando 10, 15 kilos, estoy levantando. Qué bárbaro, Lorenzo, le digo. Tremendo. Y cuando le vamos a dar el otro día, vamos de camino a Córdoba y me humilló. Le digo, acá compramos papas fritas, no es saludable, no como eso yo. ¡Wow! ¿Cómo aprendés de nieto, no es cierto? Pues es una generación avanzada, van a otra velocidad. Entonces nosotros comemos toda la chatarra que hay, toda la basura que hay de afuera, y a eso le llamamos un llamamiento de Dios. Y ni siquiera sabemos a lo que Dios nos ha llamado. Entonces eso nos va a traer reposo, diga, descanso en el Señor. Y que cada uno también tiene que, vamos a decir, cultivar esta vida con el Señor. Tu hijo debe, como decimos, déjalo que aprenda, déjalo que el Señor hable, que tenga ahí, que el Señor pueda formar. Entonces quiero terminar, decirle, tu llamamiento es salir de ese viejo hombre, no a tu marido ni a tu mujer, sino fuimos llamados a otra creación, a otro pacto y a otro ámbito. Nuestro llamamiento no son las cosas hechas en y por la tierra, sino las cosas hechas en y en Cristo y por Cristo, en nosotros, para que se manifiesten en la tierra. Por eso nosotros, usted habrá escuchado que se va a hacer visible, que somos la expresión de Dios. El diablo no tiene problema con Gabriel, el diablo tiene problema con la expresión de Cristo que haya en mí y que haya en vos. ¿Te das cuenta? Porque yo qué puedo hacer. ¿Y usted qué puede hacer? Fuera de la gracia. Pero el problema es contra la expresión. Por eso la iglesia como cuerpo de Cristo, como la expresión visible de Cristo en la tierra. Nosotros somos la expresión. La iglesia es el cuerpo resucitado de Cristo. A Jesús no lo vimos más. Se le apareció a más de 500. Se le apareció a Marta, digo a María, se le apareció a los discípulos, le dijo, metan el dedo acá, y vos Tomás, ¿no es cierto? Y le dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y después se le apareció yéndose al cielo y dijo, así como me habéis visto ir, así volví a volver. Y la expresión de él, ¿a dónde está ahora? En ustedes. Yo me les voy a meter adentro de ustedes, yo voy a vivir dentro. Y por medio de la vida de Dios, ustedes van a ser mi expresión en la tierra. Van a ser la expresión en el trabajo. Por eso mi hijo el doctor puede ser doctor, pero expresa el llamamiento. No está divorciado. Porque yo digo que estoy acá sacando vesícula y Dios me llamó para otra cosa. No, Dios me llamó a conocerlo a él. ¿No es cierto? ¿Y qué hago acá? Cortando huesos. Pero Dios te llamó a la comunión con su hijo. ¿Y qué hago acá? ¿Qué sé yo? Haciendo sándwiches y dándole, haciendo milanesa. ¿No es cierto que vos le agarrás tanto y si Dios me llama otra cosa? Yo debería estar en la China. No, pero Dios está procesando un vestido para que mañana cuando vaya no vayas a hacer desastre allá. Para que te ponga la ropa tuya, no del misionero que fue allá y después queremos hacer lo mismo. Él se murió orando. Yo me duermo orando. Este misionero murió, lo encontraron en la carpa, murió, estaba orando. Yo me duermo orando. No quieras hacer lo que otro hace, porque esa es la ropa que a él, había un libro, dice, la ropa que a él le queda bien. Hay una ropa del proceso que a vos te queda bien, que son las marcas de Cristo, pero
tenemos una sobredosis de suceso, ¿no es cierto? Porque vos comprás suceso en Instagram y vos la ves. Y después, esas casualidades, fuiste un día a Buenos Aires y te la encontraste. ¡Oh! ¡Oh! No es igual, porque te la pintan. Y la gente compra eso. Y vos fuiste a la iglesia y lo escuchaste al pastor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué unción! Y después te lo encontrás el lunes. No es igual. Te lo encontrás en el supermercado, que anda así, arrastrando los pies. ¿Viste? Pero si yo lo vi con una pinta, estaba con vitalidad. No, después cuando baja, es uno igual. Y vos decís, qué va, la gracia lo que hace, ¿no? Hasta esa ropa le queda. Y usted lo ve y dice, este bichazo. Bueno, para que tu esperanza no esté puesta en la sabiduría de los hombres, en la capacidad de los hombres, sino en el poder de Dios. Termino con eso. Cuando Pablo fue a la iglesia de Corinto, que eran unos tremendos hombres, le dijo, yo no he venido acá en la demostración de sabiduría, de palabra, de conocimiento, de palabras persuasivas, de humana sabiduría. Yo he venido con la demostración del poder de Dios. O sea, debía decir lo que él dijo. Yo he venido con lo que cocino en casa. Lo mismo que le dijo David a Saúl. Y yo voy a ir a la guerra. ¿Y vos qué vas a hacer, David? ¿Yo voy? Si yo he matado los osos que atacaban al rebaño. ¿Y qué va a hacer este incircunciso? Si ha provocado al ejército de Dios, me salió medio mexicano. ¿Qué va a hacer este? Medio jujeño. Entonces, pero y Saúl lo quiso poner la ropa. No, dame la ropa que a mí Dios me procesó allá en el campo solo. Porque hoy tenemos una sobredosis de sucesos. Entonces nos queremos poner, yo me voy a poner el traje de, ¿viste esa chica que se puso el traje de Madonna? Y es ridículo, no le queda bien. Eso porque fue cosido para ella. Es como cuando la chica se quiere casar y dice, yo voy a usar la madre de Adela, cuando ella se casó, medía 90, 60, ¿cómo era? ¿Cómo era? Tenía una cinturita así y el traje no. Y dice Adela, mirá lo que era mi mamá. Pero no se la podía poner ella porque fue cosido para ella. Vio que hay chicas que se dicen, me voy a casar con el traje de novia de mi mamá. Y tiene que llevar a la costurera y hace una obra arquitectónica para metérselo a la hija. Porque fue cosido, fue tomado a medida. Y en la vida espiritual, en los procesos, es decir, en los procesos de Dios, Dios está haciendo tu ropaje. Que está revestido de Cristo, pero en su forma, en la forma de Cele, de Pablo, de Adela, de Martín, de Jenny. Me están saliendo todos los nombres, qué gloria a Dios. Entonces, todo eso te ayuda a que vos puedas enfrentar tus gigantes de cada día, pero no con la ropa de otro, sino con lo que Dios está trabajando en ti. Para terminar, entonces no te vayas este día enojado, sino que le puedas decir, como le dijo el criado, si te pide algo difícil, ¿lo hubieras hecho? Sí, te estoy diciendo que te sumerjas en el Jordán. Sí, pero hay mejores ríos. Sí, no, pero acá es obediencia a la palabra de Dios. Imagino que se metía y los chicos le decían, se te ve en la cabeza, más abajo. Entonces, muchas veces es lo que pasa, hermano, que yo no me voy a humillar. Y no, la verdad que el hombre no puede generar humildad, porque su humildad le dura 3 días o 2 días o 1 día lo que su cuerpo aguante. Porque quien genera humildad en mí es Él, es la vida de Cristo, es estar muerto en Él. Y eso es lo que va a generar humildad, lo que te va a dar testimonio. Y esa humildad va a permanecer. Esa humildad es la que te lleva a vivir una vida victoriosa. ¿Por qué tenemos que investigar a qué rey Dios me llamó? Ir a un curso de llamamiento, si Dios ya nos llamó en su Hijo. Para que no logres. Nosotros podríamos decir, mirá que lo que he logrado, yo a veces voy al predio, ¿viste? Y el que se para acá, el de los logros, qué tremendo, ¿no? Mirá lo que han hecho estos, el Tito, los que han hecho, los hermanos. Y sabe que eso no es nada. Porque cuando llegues adelante de él, eso no tiene ningún valor eterno. Para los de la tierra, pero para allá, no tiene ningún valor eterno. El bolo pesa y hace, no pesa nada. ¿No es cierto? Entonces, sabemos que la balanza, lo que va a pesar es oro, es plata, es piedras preciosas. Es Él lo que va a pesar
en nuestra vida. Así que vamos a orar. En esta mañana, vamos a seguir con esto. En esta mañana vamos a desinstalar algunas cosas. Y esto no es que, che papá, ¿qué es lo que yo tengo? El Espíritu Santo nos enseña a que podamos desinstalar pesos que no tenemos que llevar. Cargas que no tenemos que llevar. Frustraciones que no tenemos que despojarnos. Y tomar las verdaderas cargas, la verdadera causa. Si vos vas a Serrano, ojalá que no me escuche, y yo me acuerdo que en mi tiempo Gustavo Savi, jugador de Deportivo Cultural Serrano, y toda esa gente puso mucha guita por la causa de Deportivo, porque por eso vivían, y les gusta, y no digo que está mal. Y eso era un peso de querer ver a su club avanzar. Entonces, qué bueno cuando nosotros tenemos la causa de Cristo, ese es el verdadero peso en nosotros. Y es más, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar, porque mi carga es ligera. Entonces, qué bueno que podamos tener la carga de Él y de desinstalar. No digo que si usted quiere seguir imponiendo para el Club Atlético La Boulaye, para el Club Deportivo Norte, Sporting, San Martín, y los clubes que usted quiere estar, no hay ningún problema. Pero desinstalate cosas de tu alma. Cargas que a lo mejor no te dejan orar, que estás ahí. ¡Por la sangre de que! No. Empezaba a liberarte, se despertó alguno. Y sacaste. Claro, porque usted dejó el. Nosotros nos rapan y sale el católico adentro, porque el católico cuando diga perro, San Roque, que el perro no me toque, ¿no es cierto? Y a usted lo transformó ahora, Cristo, la sangre de Cristo limpia esta casa, ¿no es cierto? Desinstalemos todas esas imaginaciones, todas esas falsas esperanzas y expectativas, ¿no es cierto? Que a veces gritamos tanto de la sangre, el perro se asusta, pero dice, qué poder, ¿no? Se asustó del grito que le pegaste vos. Entonces, así dijo un tío que lo fueron a asaltar y estaba lavando el auto y vinieron, señor, le pusieron la pistola acá atrás y dijo, ¡la sangre de Cristo! Que el ladrón salió rajando. Y después dijo, oh, es que el poder de Dios, que se pegó un susto, dijo, el loco este no tiene un mango. Entonces, hermano, póngase de pie porque esto va a durar hasta mañana. ¿Sí? Vamos a orar.